Buenos días para todos. Hoy celebramos el día de San Juan Evangelista y la intención de la misa por Elvia Torres de Marín, intención de Fernando Marín. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra, concédenos comprender profundamente las maravillas que él nos enseñó en sus escritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible, nosotros la hemos visto. Os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Alegraos, justos, con el Señor.
El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tinieblas y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Pues San Juan, como escuchábamos todos y sabemos, es uno de los apóstoles, pero también es uno de los evangelistas y autor de las cartas llamadas Cartas de San Juan. Y se resalta y se coloca en este tiempo de Navidad porque él fue un testigo directo de lo que aconteció con Jesús. Y como fue un testigo directo, él nos presenta y nos regala a nosotros ese testimonio de lo que aconteció en la vida de Jesús. Y él precisamente nos muestra a Jesús en su teología, en su evangelio, que viene desde arriba, viene de lo alto, porque la mirada de San Juan es como la del águila, y es como el águila, de hecho, que ese es uno de los himnos con los que se representa a este apóstol, porque tiene un ojo que mira desde las alturas. Y entonces San Juan es el autor o el evangelista que nos dice que Jesús era el Verbo que estaba junto a Dios y que era Dios y que ese Verbo se hizo carne. Porque muestra la parte, digamos que, del origen divino de Jesús. Y hace ese énfasis. Mientras que otros de los evangelistas, los gnósticos, por ejemplo, muestran
el origen humano de Jesús. Claro, sin desconocer el origen divino, pero hacen el énfasis que Jesús nació de la Virgen María, que nació en Belén, etcétera. Mientras que San Juan habla del Verbo, que se hizo carne. Y a su vez, entonces él nos decía ahora en su carta, miren, lo que existía desde el principio, refiriéndose a Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palpamos en nuestras manos, la palabra de la vida, se refiere a Jesús, es el que se ha hecho hombre, el que se ha hecho carne, y agrega él, nosotros le hemos visto y damos testimonio y lo anunciamos. Y es que él también fue uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Y fíjense ustedes que estamos en Navidad, que habla del nacimiento, y el Evangelio nos presenta ya un momento distinto como el de la resurrección, pero para mostrar con la resurrección también ese carácter divino de Jesús, de que no era simplemente un hombre, era Dios mismo. Y entonces él llegó corriendo aquella vez, luego de la noticia de María Magdalena, llegó acompañado de Simón, Pedro, allá al sepulcro. Y luego de que Simón entrara, concluye el Evangelio diciendo que Juan entró, vio y creyó. Creyó que ese niño, que ese Verbo que se había encarnado, que es Dios, ahora, luego de la muerte y de la sepultura, había resucitado. Creyó. Pero también quiero resaltar algo importante en este apóstol. Fue su fidelidad. Como decimos, fidelidad en las buenas y en las malas. Y su adhesión a Jesús, su cercanía a Jesús. Se dice en el Evangelio, y se aplica, ¿no?, que ese discípulo amado se refiere a él. Era esa cercanía a Jesús. Cercanía que no lo apartó de Jesús, ya no lo apartó de Jesús ni siquiera en la pasión, ni siquiera en el Calvario. Fíjense ustedes que en el Calvario, ¿quiénes están? Está María, la mamá, otras mujeres, pero de los apóstoles, el que estaba allí fue Juan. Fidelidad constante, ¿sí? Los otros aprendieron a ser fieles después, pero este fue todo el tiempo. ¿Qué podemos aprender hoy? Sin duda, a ser testigos y a dar testimonio de esa presencia del Verbo encarnado en nosotros, así como lo hizo él, dar testimonio. Pero también hacerlo con fidelidad. Y podemos aprender eso último que acabé de decir, mantener esa cercanía a Jesús, que nuestra vida permanezca cercana constantemente a Jesús y dejar que Él permanezca también cercano a nosotros. Y cabe señalar que San Juan, pues, fue uno de los apóstoles que dio testimonio, pero no llegó a ser mártir, es decir, no derramó su sangre. Por eso, aunque hoy celebramos a uno de los apóstoles, no estoy vestido de rojo, como pasa con los otros,
que todos fueron mártires. San Juan, pues no fue mártir. Digamos que murió ya. Eso sí, vivió la persecución. Vivió la persecución. Y eso lo vemos reflejado sobre todo en el último libro de la Biblia, que también se le atribuye a él su autoría, el Apocalipsis, porque él fue desterrado. Imagínense, nada más y nada menos, desterrado, o sea, que vivió la persecución, pero en todo momento siempre dando testimonio de Jesús. Para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que presentamos y concédenos en esta santa cena beber de los misterios del Verbo Eterno, revelados en la misma fuente a tu apóstol San Juan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, Elvia Torres de Marín, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que habite siempre en nosotros, por este misterio que hemos celebrado, la palabra hecha carne, que el apóstol San Juan predicó, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestra hermana Elvia Torres y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.